Cuando regreso a mi pueblo, me invade aromas de eucalipto. Vientos de junio me silban, alegres los trigales danzan. Corongo y marti caña huaca, colorido amor de huapaca. Pulpas, tejados y empedrado, dulce infancia de recuerdo. Corongo en junio está de fiesta, pañas de arpíres dan la vuelta. Tonaditas enroncadoras vibran guerreros panataguas. Soy César Mori, Minaya, de 40 años. Nací acá en la Nueva Victoria, más conocida en Iñahuín. Mis papás, mis mamás han sido de parte de Siguas, también han sido músicos. A eso hemos heredado nosotros, ¿no? Y para hacer algo en la vida, aprender en la roncadora. Estoy ejecutando más o menos, te hablo de 25 años. Aparte de otros músicos, ¿no? Así copiando, viendo el arte, más que todo haciendo los instrumentos para salir adelante, porque acá no hay nadie que hace instrumentos. Ya hoy estoy fabricando todos los instrumentos. Maestros eran los residentes de allá, de Bambas, o digamos de Tauca. Ya de ahí de nada hace la música acá, ¿no? Ellos lo que trajeron los instrumentos. Sí, me acuerdo de por ejemplo, Sixto López, Gregorio Castillo, Pancho Díaz, los antiguos, ¿no? Que ellos tocaban esos instrumentos. Diferente, bastante serio, diferente. Ha cambiado bastante. El arro era de eucalipto. También el cordero era de penca. Y la flauta era de rayán, saucu, lo que llaman ahorita. Tienes que juntar materiales, ¿no? Por ejemplo, las maderas para hacer flautas. Ahora es de guarauya, las flautas, pura guarauya. Hacemos bajo herramientas especiales. Para agujerear bajo fuego, de candela. Acá vamos a iniciar, ¿no? Por ejemplo, acá entre estos. Echas bajo pulso. Lo que lleva es el fuego mismo acá. Caliente se va este fuego, candela. Ya lo que entra segundo, tercero, ya el último lo que entra acá. Pero tienes que protegerte del humo. Y tienen que ser maderas especiales.
O sea que el seso tiene que ir al medio. Si el seso mismo guía el fuego. Está casi lo que es. Si, por ejemplo, tiene un seso al costado, mejor ya no juntaría. Si el casquillo se corta con corta fierro, ya es protector para que no raje, ¿no? Por ejemplo, en el sol se puede rajar. Ahí tengo instrumentos varios que el sol le tienes que proteger del sereno también. Por ejemplo, metes en agua serena y raja, del sol más que todo. Estas son las herramientas, por ejemplo, acá para hacer las ventanas. Por ejemplo, incluíamos acá, ¿no? Entra primero. Después acá hay otra segunda que entra. Tercera, según necesario, ¿no? para sacar todo lo que se llama ventana de la flauta. Es para hacer los vocales acá. Más conocido, shuyun lo llamamos acá. Para que dé sonido, para que ronque. No, para que salgan las músicas, ¿no? Según el trato para hacer eso. Que la madera, el canto lo llamamos. Por ejemplo, acá tenemos los píncullos. Estos son los píncullos para la danza. Para panatá, para las shakshas y otras danzas, ¿no? Acá tenemos una flauta también que es primera. Después tenemos media segunda y acá hay una tercera. Es más grande, ¿no? Más que todo para huaynas. Huaynas costumbristas, ¿no? En el pueblo. Para las payas, es las segundas. La primera también se puede simita, pero lo que ronca es más la tercera y la segunda. Primero tienes que curtir el cuero, una semana, depende del calpe, ¿no? Hay cales simples o fuertes. Tienes que medir el curtido. A veces le echas mucho cal y se destroza. Por ejemplo, para dos cueros echamos un kilo. Para el golpe es el macho. El macho es un poco más doble. Para el golpe tiene que aguantar el macho. Nunca menos. Nunca menos. Sí, más sonido tiene el macho. El macho ronca. Así es. ¿Por eso es el nombre? Sí, de ahí lo que el ronca es la flauta, ¿no? Si no ronca, no es flauta, pues por algo se llama roncador, pero porque ronca. Sí, pero más antes era de eucalipto. Eucalipto o sauce. Y ahora triplay, debajo lleva un refuerzo. Acá está debajo, ¿eh? Y estas se llaman ruecas. Estas la mayoría es de acá, lo que le llamaban Onuma.
en madera especial. Bajo fuego lo haces y según se dobla así, tienes que doblar bien redondito. Claro, este cordón, este, la cuerda se llamaba. Si no hay cuerda, mire, el sonido es... La cuerda es lo que da más sonido. La flauta es lo que guía, ¿no? Y lo que tienes que seguir con la caja. La flauta tienes que aprender primero. La caja puede tocar cualquiera, ¿no? La flauta es lo que se aprende primero. Tocar uno solo, ¿no? Depende del rendimiento también. Uno solo, pero más que todo en dúo o en grupo, ¿no? O hasta 10, 8, 6, ¿no? Ahí lo que depende de uno que dirige, ¿no? Igual que la banda, pero igual que cualquier este instrumento. 12 o 15 llega a tocar ya. Yo lo que toco es las shakshas, panataos, también las guaridanzas, lo que por otro sitio lo llamo, ¿no? También la huanquilla, todo ahí nos pide de costumbre del pueblo. Se puede tocar, ¿no? Lo que a veces imitas y te sale bien, para buena hora, ¿no? Acá, así en Huaynos, casi todo el año. Todo el año en Huaynos, pero otros danzas ya tienen sus costumbres típicos, ya según ellos, por ejemplo, en octubre, también vamos a Aco. También una danza guerrera, ¿no? Las shakshas. En Corongo, por ejemplo, las panataos conocidas. Yupan también, las payas, panataos. A la región payasca. Por ejemplo, Tauca, Cabana. Acá, Siguas. Y todos los distritos acá de la provincia también salíamos. Y otras partes también, ¿no? Según el contrato que nos hacen, ya salíamos, ¿no? ¡Amárrale el resto de ahí! ¡Amárralo ahí! ¡Tienes que amarrarlo ahí! ¡Arriba, tengo una bola bonita! ¡Tienes que amarrarlo! ¡Así está! 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 ¡Así está
¡Vamos! ¡Agarra! ¡Deja siempre arriba! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No te va a dejar, ¿sabes? Claro. Bueno, a mí me da alegría, ¿no? Más que todo este... Mi hijo también toca trompeta. Más que todo sabe las escalas. Ha estudiado colegio, acaba su secundaria. Lo que quiero también seguir haciendo estudiar, pero a veces falta economía, también no podemos. Yo creo, quiero que mi hijo salga mejor que mi hijo, ¿no? Lo estoy enseñando, ¿no? Ojalá que Dios permita para que siga adelante en la música, ¿no? Para que no se pierda, que él ya también quede un heredero más. Mi nombre es Edgar Mori Solórzano. Soy nacido en la casería de Nueva Victoria. Mis padres son César y la señora Santa. Tengo 18 años. Aprendí a tocar a los 14 años. Mi papá me enseñó. A veces salíamos ahí a jugar con sus amigos y enseñaba tocando. La primera vez que toqué fue en la casería de Ñawín. Y con un amigo y... Toquemos el bueno, tu madre celosa. Ese fue el primer día que fui a tocar. A mí me pareció más difícil la roncadora, porque se toca más agudos y el pínculo se toca más graves. Porque la roncadora es más grande y te cansa la manta, ¿no? Cuando eres chibol. Y el pínculo es más chico y no te cansa rápido. De ser músico, por ejemplo, cuando solíamos tocar, los amigos te conocen más, ¿no? Ahí, más amistad tienes con las personas. Y mis amigos me felicitan algunos, ¿no? Que siga adelante tocando, porque es bonita la música para mí. Me contratan ahora para sus fiestas, para ir a tocar Aco, Yupan, Ayana, Atikara. Yo diría que para la juventud es buena la música y
los chibolos tienen que ser los recuerdos de los tiempos pasados, ¿no? Siento alegría, ¿no?, de ser coronguino, de ser un buen músico. Quiero seguir estudiando esto, la música, como cuestión de la shaksha o la panatao más a fondo, ¿no?, para poder salir más adelante. Somos tres hermanos. Acá lo que más conocí somos los hermanos Mori, en las roncadoras. También los Rosales, los que interpretan. Por ejemplo, ahora vamos a sacar las payas en el corón, el aniversario. De Ñawin. Me aprendí de 2 años, tengo orgullo de trabajar con mis hijos y sigo todavía por adelante, ya tengo 55 años. Yo me aprendí de 2 años, bonito con mi hijo. A mí me enseñó mi hermano, pero ya está retirado de mi lado. Ahorita sigo con mis sobrinos, con mis hijos, a todo sitio, a Huancayo, a Trujillo, a todo lado. Y he demostrado bastante con mis payas. Edwin Rosales Ponte, 23. Mi papá me enseñó esta música para aprender yo. De 12 años. Me voy a Conchus, Cabano, todos lados me voy. Tengo mis hermanos en Lima, están ahorita. 3 hermanos. Igualito siguen tocando en Lima. Yo soy el último ya. Sí, todos tocamos. Sí. Siempre, hasta mi vejez voy a tocar yo. Mi música no voy a dejar. Yo soy Francisco Díaz de la provincia de Pallasca, distrito. Hasta ahorita ya tengo 83 años. De la edad de 16 años he venido a trabajar así, pero llegué a adquirir mi señor aquí de la edad de 22 años. Sí, venía con chiroco nomás, cada fiesta de San Pedro. Como mi hermano tenía la profesión, mi hermano mayor, y entonces ya yo también agregué ahí. El 27 de junio veníamos. No solo yo, venía bastante chirocos, de Tauca, de Chuquique, de Liapo, de Bambas también. He radicado 25 años en la Nueva Victoria. Los chirocos era Raimundo Domínguez. Ese llevaba el premio, oiga, cada año. Era mi primo, Raimundo Domínguez con Octavio Cañarín. Ese era chiroco, pero bueno. Nosotros veníamos por pareja, un par. Entonces, a las payas sacábamos cada paya un par de chirocos.
Después ya han venido cambiando, que pagaban 4, 5 cajeros, ¿sí? Pero teníamos otro golpe, pues, con pausa, pues. Ahora ve, es que vale, ¿no? Muy ligeros tocan. Cuando hay así veladas, en mi pueblo había veladas de cruz, todo, en mayo. Entonces íbamos pues, ahí también, nos contrataban, pero nos llevaban por Macate, por Chimbote. Oiga, nosotros veníamos a trabajar en Chiroco, no descansábamos día y noche. Oiga. La banda de música era para el juez Diego nomás, no para las palias ni nada, sino ahí tocábamos nosotros en el baile social, matrimonio, cortapelos, bautizos, ¿eh? Cumpleaños, todo. No nos dejaban dormir, oye, es tiempo para Chiroco reinaba. El aro que decimos de la caja, de sauce, de tabla, sauce. Yo lo inventé, es de triple. Por ejemplo, de mi pueblo ya no hay. Ya no hay, ya no hay chicos. Único de aquí de Ñuín están unos cuantos. Conserva, pero poco. Va desapareciendo. Más bien estamos cultivando lo mejor que salga, pues, ¿no? Y lo que se puede. Estamos saliendo adelante, así, sacando más alumnos. Por acá, en Yantacón, digamos, Cabana también tengo alumnos. Para que no se pierda la costumbre, pues, ¿no? Si no, también fracasa. Ese instrumento ya nadie que lo cultive, ¿no? Que aprendan ese instrumento. Para no perder la costumbre, más que todo, para que no fracase ese instrumento, ¿no? Que si alguien desea aprender, yo le enseño. Le enseñaría.